Estimados estudiantes, tengan todos muy buenas noches. Bienvenidos a en la continuación de nuestra semana 2 que corresponde a nuestra clase número 7. Quiero felicitar a cada uno de ustedes. Gracias por los envíos de los libros de Excel. Ya he realizado la descarga. El día de mañana voy a estarles compartiendo, en este caso por medio del correo, ha sido recibido, y si tengo alguna sugerencia de los libros que he estado viendo. Veo que hay algunas cosas que les faltó, pero como sugerencia, pues yo te las voy a hacer llegar por medio del correo que ustedes me enviaron. Pero agradezco en este caso la puntualidad del envío. Creo que ayer todavía como a las 10, 11 de la noche ustedes me lo estaban enviando, y creo que es de felicitarlos porque es un cumplimiento que ustedes están haciendo sobre esto, que de ese esfuerzo grande que ustedes hacen de poder estar en lo que sería este curso. Muy bien, miren, quiero compartir en este caso pantalla sobre mi navegador, y quiero decirles que el progreso que tenemos de sección 1 para algunos está bastante bajo. Quiero mencionarles que Inglés Corporativo, en el grupo de WhatsApp, no solamente se encuentra para poderlos apoyar en la parte técnica, sino para poderles solucionar cualquier inconveniente que ustedes han tenido. Creo que solventaron el inconveniente que tenían con Rafael. Creo que todavía no se ha conectado, pero me comentaron que creo que ya se había realizado. Entonces ya me dieron contestación. Entonces espero que ya todos este día puedan ingresar a lo que sería el aula virtual. Nuevamente comentarles que nos encontramos en sección 2. Quiere decir que además de todos los temas que tenemos de 5 días, ustedes deben de realizar un examen de medio curso. Esto les va ayudando a que ustedes vayan subiendo, en este caso, lo que sería el porcentaje, como mínimo de 80%, y si ustedes cumplen con el 100%, pues excelente, ¿verdad? Porque esto pues los lleva más a poder, en este caso, ir completando y que al final pues ustedes tengan el 100% de todas las actividades dentro del aula virtual. También pedirles el favor de que su conexión es de 60 minutos, y esto no lo mira ni Inglés Corporativo, ni lo veo de mi parte, sino que la misma aplicación que estamos utilizando, que en este caso es Zoom, él nos dice cuánto ustedes se han conectado. Entonces, usted puede tener 30 minutos, puede tener los 60 minutos. Entonces, es importante que usted vaya cumpliendo, porque recuerde que igualmente esto va sumando para que usted tenga como mínimo el 80% de asistencia acá en lo que sería el curso. Este día, miren, vamos a continuar con el tema de usos de referencia de Excel. Este día me toca colocarles un libro de Excel que quiero que me trabajen para que quede más claro, y que también de mi parte pueda saber que ustedes han comprendido el uso de las referencias absolutas, en este caso mixtas, que son las que vamos a estar trabajando ahora, y relativas, que ustedes saben que automáticamente al desplazarse para abajo, sin colocar el signo de dólar tanto a la columna como a la fila, nosotros podemos obtener lo que sería el resultado con las diferentes celdas entre los valores que nosotros tenemos acá. Igualmente, miren acá, en la explicación que dan para el tema de continuación de este día, hace mucho énfasis en las referencias, en este caso absolutas, cuando nosotros colocamos el signo de dólar tanto a la columna como a lo que sería la fila. Recuérdense que tenemos la tecla que sería F4, que es la que nos ayuda a que nosotros podamos integrar tanto para la columna como para la fila el signo de dólar, y que se nos haga más fácil poder realizar lo que sería esta acción. Voy a pasar a compartirles nuevamente mi presentación. Voy a pasar a asistencia en este momento. Recuérdense que pueden levantar su mano, pueden activar el micrófono, o en este caso pues contestarme por medio del chat. Gilberto Antonio Álvarez. Presente, ingeniero. Gracias, muy amable, Gilberto. Jennifer Madaí Reyes. Ingrid Yvette Guzmán. Sonia Paola Durán.
Erika Stephanie Cabrera. Presente. Gracias. Carmen Linares Cibrián. Ivania Natalie Jovel. Presente. Gracias. Jenny Yvette Núñez. Creo que ella ahí se encuentra, pero va en camino. Mauricio Rafael Rivera. Buenas noches, presente. Buenas noches, gracias. Félix Antonio Palma. Jaime Nelson González. Presente. Gracias. Gerson Adonai Barahona. Presente. Gracias. Xiomara Georgina Díaz. Presente. Gracias, Xiomara. Creo que alguien me escribió. Michelle Cortés, permítame, Michelle. Quiero ver si ya la pasé. Ahorita. Muy bien. Félix Benjamín Aguilar. Presente. Gracias. Rafael Ernesto. Ah, muy bien, Michelle, no se preocupe. Muy bien. Solo déjenme acá por el momento no se encuentran. Ahí está. Muy bien, miren, nos encontramos ya en la sesión número 7. Vean qué rápido está pasando el tiempo. Nos encontramos ya en la semana número 2. Quiere decir que estamos a 2 semanas de poder finalizar el módulo de Excel básico. Como siempre voy a presentar la agenda, vamos a presentar el objetivo general de sesión, nuestro contenido, vamos a explicar y desarrollar los ejercicios y recuérdense que por último vamos a trabajar el foro que corresponde a este día, que es el número 7. Como siempre, para el objetivo general de sesión, lograr que los estudiantes conozcan el uso de referencias, en este caso relativas, absolutas y mixtas. Con el uso de estas referencias, miren, más adelante ustedes cuando pasen a Excel intermedio van a poder utilizar estas referencias en conjunto con las funciones dentro de Excel, las cuales les van a ayudar a poder facilitar crear en este caso rango de selección en el cual a veces tenemos funciones que debemos de utilizarlas con referencias absolutas o mixtas para obtener en este caso un resultado, teniendo en cuenta que lo estamos trabajando no como operador, sino que en este caso como función. Entonces, cuando nosotros trabajamos una referencia absoluta, nosotros debemos de colocar el signo de dólar tanto a la columna como a la fila. O en este caso, fijar esta celda para que al construir o al desplazarme, ya sea hacia abajo o hacia una fila, hacia la derecha, yo pueda obtener el resultado. Pero les comentaba el día viernes que la primera información que les traía hace referencia en este caso a la página de Microsoft, donde explica el uso de la referencia. Pero acá, mire, les traigo otra información adicional que igualmente permitirá que en otras páginas nosotros busquemos información que tal vez puede ser como más explicativa o que sea más de referencia para que nosotros entendamos. Dice acá, mire, fórmulas con referencias absolutas. Dice que las referencias absolutas, para esta información que les traigo, permanecen constantes sin importar a dónde se copie la fórmula y se definen utilizando el símbolo de dólar. Por ejemplo, la referencia a dólar a 1 significa que en esta está referencia la columna A y la fila 1. Será siempre en este caso fija. Vean cómo va cambiando el contexto que les acabo de decir, pero al final lo que nosotros queremos es poder entender que una referencia, en este caso absoluta, se coloca el signo de dólar tanto a la columna como a la fila. Ahora bien, miren, ¿qué es una referencia mixta? Dice que una referencia mixta es una referencia que es parte relativa
y parte absoluta. Es decir, se mantiene alguna parte libre, fíjense acá la expresión que utilizan, y la otra fija. Quiere decir que libre hace referencia a que ella se puede movilizar y creo que hace más a lo que serían las filas. Si yo me encuentro en una sola columna, pero con diferentes filas de datos, entonces las filas se vuelven libres para que, en este caso, al desplazarse para abajo, yo pueda obtener el resultado que yo quiero con los diferentes valores. Pero la otra dice que se vuelve fija. Dice que este tipo de referencias se usan para copiar o arrastrar fórmulas. Recuerden que fórmulas es todo aquello cuando nosotros utilizamos un operador aritmético, sin tener que reescribirlas o editarlas manualmente, ahorrando tiempo y evitando, en este caso, errores. Fíjense que en la universidad que yo trabajo, acabo de realizar un examen, en este caso de Excel, y uno de los exámenes era de referencia. Me recuerdo que un estudiante lo que estaba haciendo era ir copiando, porque era una tabla de multiplicar que le había colocado, y entonces ella lo que iba haciendo era uno por uno. Y uno por uno quiere decir que se está trabajando a pie. Entonces está realizando mal. Porque si yo conozco que una referencia absoluta es aquella que me va a ayudar, que automáticamente al realizar la primera acción y al desplazarme hacia abajo yo voy a obtener el resultado. Entonces eso quiere decir que ella, al no utilizarla, debe de trabajarlo a pie, porque solamente de esta forma yo voy a obtener el resultado correcto. Porque Excel, vuelvo nuevamente a repetirles, él no trabaja con X. Él trabaja columna hacia abajo y trabaja como fila, o sea, así lo entiende el programa. Pero si yo quiero trabajar X, mover X y mover nuevamente, él no lo entiende. Entonces, hay que colocar en este caso la referencia que haga que esa celda se mantenga, como dice acá la teoría, fija y que así yo pueda obtener lo que sería el resultado que yo quiero. Ahora bien, miren, vamos a trabajar en este caso, y también se los voy a explicar a ustedes, una tabla de multiplicar. Antes de pasar ya al ejercicio que tengo en este caso en lo que sería mi libro de Excel, yo quiero que ustedes vuelvan nuevamente a pensar. No es el valor que se encuentra dentro de la celda a la que hace referencia, sino a dónde se encuentra ese valor. O sea, a la celda que hace referencia a ese valor. Nuevamente le vuelvo a repetir, si usted se centra en el valor que se encuentra dentro, usted me va a equivocar, porque usted desde el momento que entra a Excel, lo primero y lo que siempre va a tener que pensar es en qué celda se encuentra ese valor. Y cuando usted empieza a construir y a pensar en la celda donde se encuentra el valor, y no así el valor que está dentro de esa celda, es donde usted empieza a entender la lógica de Excel. Permítanme que me están colocando acá. Ah, muy bien, Sonia. Sí, ya pasé lista. Con gusto, ya les voy a colocar acá. No se preocupen. Si no, al final recuérdense que vuelvo nuevamente a pasarles. Entonces, fíjense por favor acá, miren. Lo voy a invitar antes de pasar el libro a que empiecen a analizar el ejercicio. Y no así voy a comenzar con este ejercicio, voy a comenzar con otro, pero ahorita yo quiero que se quede con el análisis de este ejercicio. Yo tengo la tabla del 1 al 4, perdón, al 5. Y yo debo de colocar en este caso donde B1, que es donde se encuentra mi valor, multiplicarlo por A2, donde se encuentran los valores a los cuales yo voy a multiplicar. Entonces, si yo multiplico B1
y en este caso fijo B1 porque es donde se encuentra mi tabla de multiplicar, y multiplico por A2, automáticamente al irme hacia abajo yo voy a obtener mi resultado. ¿Qué pasa si quiero hacer la tabla de 5? Entonces yo tengo que igualar, fíjense, colocar en este caso F1, volverlo a fijar con F4 y colocar el operador y multiplicarlo siempre por A2, que es donde se encuentran mis valores a los cuales voy a multiplicar. Fíjense lo que les estoy explicando. ¿Y por qué quiero iniciar de esta manera? Porque yo quiero empezarlos a empapar que cuando nosotros trabajamos en Excel, en ningún momento nuestro jefe nos va a venir y abrir el libro y nos va a decir, mira, Vanessa, así lo tenés que hacer. Él nos va a dar la idea de lo que él quiere. Y nosotros tenemos que pensar para poderlo crear dentro de la tabla que nosotros tengamos. Entonces, cada vez que nosotros vamos a trabajar, tenemos que analizar qué es lo que tenemos para que así nosotros podamos obtener resultados. Yo me los quiero llevar de esta manera, a que analicemos qué es lo que necesitamos para que nosotros podamos obtener el resultado correcto. Ahora sí, miren, voy a pasar a compartirles en este momento mi libro de Excel. Como les acabo de decir, no voy a iniciar con el tablero, sino que voy a iniciar con otro ejercicio para que ustedes después se recuerden de lo que les acabo de decir. Créanme que esto les va a ayudar mucho. Las técnicas que ustedes deben de utilizar cuando estamos trabajando en Excel, es importante memorizar qué nos han pedido, porque de repente nos vamos a encontrar a que un compañero nos va a estar pidiendo que le expliquemos algo, pero nuestra mente tenemos que llevar qué es lo que nuestro jefe quiere que también realicemos. Esto es Excel. Poder analizar todos los factores que tenemos para obtener el resultado que queremos. Ahora bien, miren. Tengo este ejercicio, que ustedes creo que ya lo pudieron visualizar dentro de lo que es el aula virtual. Hice esta referencia en este caso. No me recuerdo si ya cambié los valores, pero al final hace referencia al ejercicio que ustedes han venido practicando en el aula virtual. Yo tengo acá en este caso, miren, que sacar el IVA de este valor que se encuentra acá de las ventas diarias, de los diferentes meses, diferentes días. Entonces, tengo el 1 de febrero, el 4 de febrero, el 10 de febrero, el 11 de febrero y así sucesivamente. Entonces, para poder sacar en este caso el IVA, nuevamente, si yo trabajo relativamente, al multiplicar en este caso la celda C8 por C5, al inicio me va a dar el resultado. Pero si yo subo y desplazo para abajo, automáticamente yo tengo un error. Y al final, estos, aunque sean valores numéricos, no son los resultados que yo quiero. Entonces, miren, yo debo en este caso de fijar C5 y porque me está pidiendo que sea absoluta, entonces yo debo de presionar una vez de F4 para que coloque absoluta la columna y la fila. Si ustedes se están dando cuenta, como les acabo de explicar el ejercicio, en ningún momento les he mencionado valores. Solamente les mencioné ventas diarias e IVA. Y entonces usted busca dónde se encuentra ese valor para que nosotros podamos obtener el resultado. Olvidémonos del valor que se encuentra ahí. Centrémonos en esa celda que vamos a fijar para obtener el resultado que nosotros queremos. Ahora bien, colocando en este caso absoluta la celda que necesitamos para que nos pueda dar resultado en todas las demás, al dar nuevamente doble clic, recuérdense que debo de mantener cruz negrita, para que al momento que se vaya desplazando hacia abajo o de la acción de doble clic, automáticamente yo estoy obteniendo mi resultado. ¿Por qué doy esta explicación? Porque muchas veces consideramos que debemos de tener una operación dentro de esa celda
para que al multiplicarlo por la celda que voy a volver a absoluta yo tenga resultado. Y eso equivocado. Acá tengo valores, que en este caso son contabilidad porque tienen el signo de doble. Pero al final, si ustedes ven la barra de fórmula, estos son valores que yo he colocado. Entonces, tengo una celda que tiene un valor. Al multiplicarlo por la celda, que en este caso corresponde al IVA, yo estoy obteniendo mi resultado para toda la celda. Ahora bien, yo quiero que ustedes ahora me ayuden. Yo voy a igualar. Y en este caso, miren, voy a agarrar nuevamente las ventas diarias, que se encuentra en C8. Al colocar mi operador, en este caso aritmético, ¿qué celda debo de seleccionar en este momento? C5. Vamos a seleccionar en este caso C5, miren. Y ahora, ¿qué va a ser absoluto aquí? ¿Va a ser absoluta la columna o la fila? Ajá. Yo pienso que la fila, ingeniero. Muy bien, así es. Vamos a fijar en este caso la fila, miren. Y al darle enter, como siempre, el primer resultado va a estar bien. Y nuevamente le vuelvo a decir, no me recuerdo si se lo dije el día viernes, pero si no, se lo repito. Nunca considere que cuando usted realiza una operación dentro de Excel, porque le dio la primera respuesta, entonces está bien. Muchas veces hay muchos usuarios que al tener la primera respuesta correcta, empiezan, mire, ¿sabe qué me dio? Pero ¿qué pasa? Que cuando desplazan hacia abajo, se están dando cuenta que está mal. No sean de esos usuarios. Porque al final, lo que están haciendo es que la persona que les está explicando se sienta mal porque lo está llamando por gusto, pensando usted que el primer resultado le dio. El primer resultado siempre va a dar. Solo que usted coloque un valor que está equivocado, que no coloque el operador, o en este caso la celda donde se encuentra un valor numérico, le va a tirar error en la primera celda. Pero lo contrario, si usted está intentando una operación siempre, la primera celda va a dar no correcto. ¿Dónde usted va a saber que está bien? Cuando usted desplace para abajo. Ahí sí usted puede mandar a llamar si se equivocó o no. Porque acá es donde usted va a saber, cuando desplace para abajo, si el resultado que usted está obteniendo es el correcto. ¿Ustedes se están fijando? Como decía Tony, nosotros debemos de fijar en este caso la fila. ¿Por qué? Porque los valores están desplazándose abajo en diferentes filas. Y entonces al fijar la fila, me vuelve absoluto, en este caso, el valor que se encuentra dentro de ella. Y automáticamente yo estoy obteniendo el resultado para todas las celdas. Recuérdense que acá va a variar, porque si ustedes se dan cuenta, para la columna D, yo tengo en este caso solamente lo que sería un decimal, y para la columna E tengo dos decimales. Porque puede suceder que nosotros queramos ver una variación de los resultados, y ya esto ustedes ya lo saben perfectamente bien, dónde poder colocar en este caso más decimales, o poder disminuir en este caso los decimales. También ya les había explicado cómo va en este caso matemáticamente aumentando en este caso un valor según los decimales que van de derecha a izquierda, para que así nosotros podamos obtener el resultado que nosotros queremos. ¿Queda claro esto que les acabo de explicar o tienen alguna consulta? Está claro, gracias. Gracias, Sonia. ¿Para los demás? Yo no sé si podría repetir dónde se fija lo de la columna que dijo que podemos buscar F4. Así es. Cuando nosotros en este caso, mire, igualamos, seleccionamos la celda y cuando colocamos el operador aritmético, seleccionó en este caso la celda que es la que contiene el IVA. Y para que la acción sea más rápida, nosotros tenemos dos métodos. Uno, el que yo le llamo a pie, que usted debe de colocar primero el símbolo de dólar, colocar en este caso o digitar la celda, volver a colocar el signo de dólar
y en este caso la fila donde se encuentra el valor. Al final, esto está correcto, pero lo importante es que ustedes aprendan a seleccionar la celda. Y F4 tiene en este caso, digamos que cuatro opciones diferentes, porque al final, al realizar cuatro veces F4, me da nuevamente relativo, relativo. Pero la primera vez que yo presiono F4, me da absoluto, absoluto. Si yo volviera a presionar F4, me da la combinación de mixto, porque es lo que estamos realizando en este momento, donde coloco relativa a la columna y absoluta a la fila. Si yo volviera a seleccionar F4 por tercera vez, me vuelve absoluta la columna y me vuelve relativa a la fila. Y si yo volviera a presionar F4 por cuarta vez, entonces me vuelve relativo, relativo. Nuevamente vuelve a comenzar, si vuelvo a presionar F4, absoluto, absoluto. En este caso lo dejo de esta manera porque, como decía el compañero, vamos a fijar la fila y vamos a dejar relativa la columna. Al dar en este caso Enter, tenemos el resultado, puede dar doble clic o desplazar hacia abajo y automáticamente ahora estamos obteniendo el resultado. No sé si ahora queda claro. Sí, gracias. Muy amable, con gusto. Muy bien, miren, ahora bien, voy a pasar a un ejercicio que creamos el día viernes, solo que acá he hecho yo una modificación. Les enseñé a trabajar de dos formas diferentes. Uno es valor constante y otro es referente a la celda. Cuando trabajamos referencia a la celda, y en este caso es un valor al cual debe de multiplicar varios valores, entonces es ahí donde se va a construir en este caso absoluto. Ya sea que lo queramos trabajar mixto o lo queramos trabajar absoluto, absoluto. Ahora bien, fíjense acá, miren, son los mismos valores, los mismos porcentajes que estuvimos viendo el día viernes. Pero acá ha cambiado algo. Permítanme que... Ah, está bien, Jaime, no se preocupe. Entonces, fíjense por favor acá. ¿Qué pasa si yo igualo, selecciono la celda, que en este caso sería C8, y voy a multiplicar por el 30% que tengo en la celda de 7. ¿Será que me va a dar el resultado acá? ¿O debo colocarlo absoluto? ¿Qué piensan ustedes? Ajá. Si no me equivoco, sí tendría que colocarlo absoluto. Muy bien. Fíjense. Yo pienso que quizás hoy va a quedar absoluta quizás la columna, porque los resultados quizás se van a generar de izquierda a derecha, ¿verdad? Ajá, gracias, Tony. Muy bien. Voy a dar Enter. Y me tiró error. Estudiantes, ustedes están acá para aprender. Y yo quiero que cuando ustedes salgan de este curso, ustedes digan, Inge Vanessa, no usted enseñó. No solamente nos explicó, sino que nos enseñó. Yo quiero enseñarles todas las técnicas que de mi parte yo puedo para que ustedes cuando trabajen en Excel lo puedan hacer siempre de la mejor manera. Pero yo quiero que ustedes aprendan a hacer algo observativo. Les dije, fíjense que es el ejercicio que hicimos el día viernes. Pero acá hay un cambio. Les dije que trabajamos con valor constante y tenemos en este caso celdas donde se encuentra un porcentaje para obtener resultados. ¿Qué notan de diferente ahora en la celda de 7? ¿O cuál es la diferencia de la celda de 7 con la F7? Ajá. ¿Qué notan de diferencia? Vamos a ver acá. Así es, Jenny. Así es. Tiene texto. Dentro de una celda que tenga un valor numérico o tenga un porcentaje,
No se puede colocar absoluto porque lo que les acabo de decir al inicio, tengo dos formas. Uno, y fíjense, se los acabo de decir, que tenga un valor en este caso y dentro de ella haya texto y me va a tirar en el primer error. O que siempre, siempre nos puede dar el resultado en la primera celda. Y acá me tira error. Yo no puedo volver absoluta, ni mixta, ni mucho menos relativa una celda que contenga texto dentro de un porcentaje o de un valor numérico. Porque Excel no entiende ese cambio. Excel entiende que dentro de esa celda existe la palabra P1 o porcentaje 1. Entonces, por tener este texto, no me permite poder dentro de esta celda seleccionarla para obtener el resultado que yo quiero. Cuando suceda eso, porque le va a llegar a suceder, que ustedes van a querer en este caso hacerlo absoluto, porque me recuerdo que así se hace, pero no. Primero debo de observar qué es lo que yo tengo dentro de acá. Y acá no me permite. Y entonces cuando no me permita, vamos a utilizar lo que ya aprendimos el día viernes. Y colocar un valor que en este caso sería constante, que es un 30%. ¿Es válido? Claro que es válido. Porque si este 30% ya me lo están dando, entonces acá yo estoy multiplicando por el 30%, no así dentro de la celda, que en este caso sería de 7 porque no me lo permite. Si a mí me pasan un cuadro de notas y me dicen, vaya Vanessa, saca por favor los porcentajes, vos sabés qué funciones vas a utilizar, yo lo primero que hago es observar qué tiene la celda. Y si acá tiene texto, entonces automáticamente valor constante, que es de 30, 30, 40. Y en ningún momento vayan a cometer el error de que, bueno, entonces aquí le voy a poner P1 y voy a modificar el cuadro que me han dado para que acá solamente quede el 30%. No. Nosotros debemos aplicarlo según la información que nosotros tengamos. Porque nosotros somos operadores dentro de Excel. O sea, trabajamos funciones y operaciones para obtener resultados que nadie puede hacer. ¿Poder trabajar la celda F7, sí o no? Le pregunto. ¿Poder trabajar la celda F7? Pues, según lo que comentaron anteriormente, pienso que sí, porque no tiene texto. Así es. Entonces, ahora miren, vamos a agarrar en este caso la celda y acá que iría absoluta la columna o la fila si la quiero volver mixta. ¿Qué vuelve absoluta, la columna o la fila? La columna. Tony dice la columna. ¿Quiero escuchar a alguien más? ¿Qué vuelve absoluta? Ajá. ¿Quiero escuchar a alguien más? ¿Qué volvemos absoluta, la columna o la fila? Sería la columna. Dicen que la columna. Muy bien. Voy a volver fija la columna. Miren. Mal. Todo valor que esté en diferentes filas, voy a volver absoluta nuevamente la fila. Porque es la que me va a ayudar a que cuando yo desplace para abajo, yo obtenga el resultado que yo quiera. Miren. Cuando yo tengo un valor constante, que en este caso tengo texto sobre él en la misma celda, entonces yo puedo desplazar hacia abajo y en ningún momento puedo volver absoluto ni nada porque es un valor constante. Pero acá, fíjense, nuevamente, miren el ejercicio anterior, lo tengo acá, pero son varios valores hacia abajo. Y estos valores representan diferentes filas. Entonces, si este valor
yo lo voy a multiplicar con este, entonces yo voy a fijar la fila, porque es donde obtengo o donde tengo en este caso el texto, o en este caso el valor numérico porcentual. Si yo muevo esta información para otra fila, perdón, para otra columna, siempre mantengo el resultado que quiero. Entonces, ese valor pertenece más a la fila que a la columna. Igualmente acá, tengo el 30% y este valor debe de ir multiplicando a diferentes filas, de la 8 a la 9, a la 10, a la 11, a la 2. Entonces, para que yo pueda obtener el resultado, yo voy a fijar la fila. Porque este valor, yo coloco la columna absoluta como lo acabo de hacer, va a venir caminando del 30 hacia abajo, siempre para la misma celda donde estoy creando operación, o sea que estoy haciendo una referencia circular al final. A eso se le llama referencia circular cuando yo ocupo la misma celda donde estoy colocando, en este caso, una referencia. Y es por eso que me va a tirar error. Voy a fijar la fila porque yo tengo diferentes valores en diferentes filas para obtener, en este caso, el resultado que quiero. Ahora bien, H7, ¿será valor constante o debo devolverla mixta o absoluta? Ajá. ¿Qué piensan? ¿Es valor constante o lo vuelvo absoluta a la celda o mixta? Ninguno. Ninguno de los dos. ¿Qué piensan los demás? Tengo 14 participantes acá. Ajá, los escucho. ¿Creen que ninguno? ¿O puede ser en este caso valor constante o referencia? Este es igual como la de la otra, porque el 30% también tenía letras y esta también tiene letras. Entonces va a ser valor constante. Selecciono celda, coloco operador y en este caso sería el 40%. Sí se puede. Es un valor constante el que tengo que sacar acá para obtener el resultado que yo quiero. La diferencia va a ser que cuando yo vaya a fijar en este caso una celda, ya sea la absoluta, columna y fila o mixta, yo debo de ver que en esa celda solamente esté un porcentaje, de lo contrario, y dentro de esa celda se utiliza un valor de texto, no puedo colocar esa celda absoluta. Porque entonces Excel me está diciendo que ese valor, entonces debo de colocarlo constante. Porque dentro de ella hay texto. Muchas veces ha pasado de que van a cambiar las notas. Entonces, yo mando un correo y digo, deben de colocar solamente el porcentaje dentro de la celda. Para que ustedes puedan hacer los cambios que ustedes quieren. De lo contrario, si ustedes me mantienen lo que es porcentaje con texto dentro de la celda, se va a utilizar el valor constante de ese porcentaje. Entonces, todo esto, yo quiero que ustedes lo vayan aprendiendo. Excel no solo se trata de poder crear, sino que también poder analizar lo que nos han dado, lo que nosotros vamos a crear. Créanme que el día de mañana ustedes se van a volver muy creativos dentro de esto. Y creo que se van a dar muchos dolores de cabeza porque van a querer seguir haciendo más y más fácil su vida laboral, implementando todo lo que puedan para obtener al final el resultado que ustedes quieren. Tengo acá a alguien. Mixto no, Carmen, porque mixto quiere decir que o vuelvo la columna fija o vuelvo la fila fija, relativa ya sea la columna o la fila. Entonces, acá es valor constante porque tiene texto.
Mientras lleve información de texto dentro de la celda que contiene, ya sea un porcentaje o un valor numérico, yo debo de colocarlo en este caso, lo que sería un valor constante multiplicado por la celda a la cual contiene los diferentes valores. ¿Alguien vi que me había levantado la mano? No. Muy bien. Entonces ahora voy a continuar, miren. Hemos llegado... Yo tengo una preguntita. Sí, dígame. Tengo una observación. Yo lo que observé desde el ejercicio anterior, de que los resultados usted los ha sacado de manera vertical, ¿no? Entonces, pero en el caso que yo quiera sacar resultados de izquierda a derecha, porque observo el formato, ¿no? Entonces se puede dar también, ¿no? Entonces ahí donde me confundo yo, porque no sé si fijar la columna o la fila, porque yo veo que la suma la ha hecho de forma vertical, de arriba hacia abajo, pero si en la tabla como hizo en el ejercicio de la clase pasada, donde los valores los puso en la columna y no en la fila, la fórmula no va a tener variación, porque ahí donde me confundí un poquito, porque pensé que los resultados también los estaba sacando de izquierda a derecha. Muy bien, está bien. Ahorita quiero... Permítame, quiero ver si tengo el ejercicio anterior. Sí, acá lo tengo. Para que podamos comparar y así podamos sacar todas esas dudas que tengan. Fíjese acá, mire, Tony. Quiero que se dé cuenta que la información acá se encuentra en una sola columna. Una sola columna, o sea, C. Diferentes filas, 7, 8, 9, 10, 11, 12. Una sola columna, C. Diferentes filas, 7, 8, 9, 10, 11, 12. Estos mismos valores que están acá, 400, 600, y cada uno de ellos se encuentran ahora acá en una sola fila. Miren, una sola fila. Acá se encuentran en diferentes filas, o sea, 7, 8, 9, 10, 11, 12, ahora acá solo se encuentran en la fila 20. O sea que estos valores, aunque yo haya llegado hasta la 16.384, que es la última columna, ella se va a seguir manteniendo en la fila 20. Yo puedo llegar acá la información hasta la XFD, pero si usted mira, se mantiene solamente en la fila 20. Acá no. C. Pero yo puedo llegar acá la información hasta la 1.048.576 fila. O sea que valor numérico diferente en cada una de las filas. Acá no. Una sola fila, diferentes columnas. Entonces, si yo ahora acá igual selecciono en este caso la celda, que es la que va a estar relativa, vea por favor acá, pero... Al colocar el operador, voy a multiplicar por este. Fíjate, una sola fila. Ahora tengo un valor. Entonces, ¿qué voy a fijar acá? Voy a fijar la columna. Porque está en una sola fila. Entonces, cuando yo dé enter acá, mire, y desplace estos mismos valores que yo tengo acá. Y acá lo hicimos colocando absoluta la fila y relativa la columna, acá varió. Porque si yo coloco absoluta la fila, si yo hago y realizo este cambio de colocar absoluta la fila, cuando yo desplace, me va a tirar cero. Porque lo que hizo fue bajar. Y yo ya no quiero que baje, sino que al fijar la columna, o sea, al decirle, te quedas acá, y al moverme, yo obtengo los resultados. Una sola fila para obtener el resultado. Fijo la fila porque la información se encuentra en diferentes filas. No sé si ahora le quedó un poco más claro. Tony.
Hola. Vamos a ver. Muy bien. Gracias. Muy bien, miren, vamos a pasar entonces acá. Miren que el tiempo se nos va bastante rápido. Vamos a pasar entonces en este momento a crear la tabla de multiplicar. Estos valores, en cualquier momento yo puedo decidir que cambien. ¿Ya se aprendió el niño la tabla del 2, 3, 4, 5? Entonces ahora se va a aprender la del 6, 7, 8, 9. Entonces esos valores pueden cambiar, por eso yo caso omiso esos valores. Me tengo que centrar en las celdas que tengo que seleccionar para que yo pueda obtener todo el resultado. Quiere decir que si mi hijo quiere venir a aprender la tabla de multiplicar dentro de Excel, entonces él acá, ya me aprendí la del 2, 3, 4, 5, entonces ahora voy a colocar acá 6 y me voy a aprender. Entonces acá, cuando él coloque 6, automáticamente le va a salir la tabla del 6. Si él quiere aprender la del 7, entonces automáticamente cuando él coloque ahí solamente 7, va a poder saber la tabla del 7. Y así sucesivamente. Entonces, vamos a iniciar. Igualo. Selecciono B1, operador aritmético, por la celda A2. Si yo doy Enter y desplazo para abajo, error. Entonces, nuevamente, B1, que es donde se encuentra mi primer tabla de multiplicar, voy a volverla absoluta. Y al darle Enter, y ahora sí, desplazarme hacia abajo, yo voy a obtener el resultado de 2 por 1, 2, 2 por 2, 4, 2 por 3, 6, 2 por 8, 16, 2 por 10, 20. Mi tabla del 2. Cambio la tabla del 6, automáticamente me va a cambiar todos los valores. ¿Por qué? Porque este valor puede ser el que sea. Lo importante es que yo esté obteniendo el resultado que quieren o que me han pedido. Voy a volverlo mixto. Igualo. C1. 2 veces F4. Operador aritmético. Celda A2. Doy Enter. Subo. Y desplazo para abajo. Ahí puede estar la tabla que sea. Lo importante es que yo me estoy asegurando de la celda que voy a volver mixta o voy a volver absoluta y la celda que se va a mantener relativa para obtener resultados. Ahora ayúdenme ustedes. ¿Qué celda debo de seleccionar en este momento? Ajá. 4. ¿Del 4? No. D2. No. D1. D1. Fila, columna. Operador aritmético. ¿Qué celda debo de seleccionar ahora? A2. C2. Ah, no. Sí, C2. Dos. C2 no. A2. Enter, tubo y desplazo para abajo. ¿Está bien así? No, ¿verdad? Hay que no, fijarla. Hay que fijarla. ¿Y qué voy a fijar? ¿A D1 o a 2? A 2. No. Voy a fijar a D1. D1, perdón. Así es. Y ahora, desplazo para abajo. ¿Qué celda voy a agarrar ahora? E1. E1. Sí. Ah. Y si la quiero mixta, ¿qué voy a volver mixta? ¿La columna o la fila? La columna. No. Voy a volver mixta la fila. Acuérdense que es un valor multiplicando diferentes filas. Entonces ahora, operador aritmético. ¿Qué celda debo de seleccionar en este momento? A2. A2.
Y si yo quisiera volver mixta a esta celda, ¿qué voy a volver absoluta? ¿La columna o la fila? S4, es de eso. Ajá, pero ¿qué vuelvo absoluta? ¿La columna o la fila con A2? Sería la columna. Sería la columna, así es. Doy enter y desplazo hacia abajo y acá está mi tabla del 5. Quiero cambiar a la tabla del 6, del 7, del 8, del 9. Automáticamente, miren, tengo mi tabla. ¿Qué van a hacer? Solamente cambiando estos valores para obtener el resultado que quieren. ¿Sí quedó claro o tienen alguna pregunta? Yo realmente me siento, bueno, he tenido problemas para conectarme. No he podido conectarme al aula, no he podido repasar Rafael, nada. Y... Yo temprano le consulté, pero no se encontraba. ¿Todavía no le han dado respuesta en inglés corporativo? Fíjense que sí, fíjense que sí, me mandaron un correo, lo abrí. Ajá. Pero no sé por qué razón no puedo entrar, he tenido, o sea, ya, incluso el fin de semana intenté y cuando ya me pide correo y contraseña, lo digito, le doy entrar, registro, porque ya me registré en teoría, y cuando me dice ingresar, pongo mi correo, la contraseña y no puedo, no sé por qué. Entonces, ahorita tengo esa cuestión ahí. Y esta parte de absoluta o no me ha quedado a mí como muy claro. Necesitaría ver quizás las demás clases, un poco de teoría, porque no he podido leer ni ver. No te preocupes, Rafael. Yo mañana nuevamente me voy a contactar con la persona que lo está apoyando y le voy a decir que directamente le llame por teléfono. Y cuando usted tenga un espacio para que lo pueda apoyar, no se preocupe que yo mañana temprano yo me encargo que le puedan solventar para que ella pueda ingresar. Ok, muchas gracias. Con gusto, Rafael. Gracias. Muy bien, miren, me voy a venir para acá. Miren, fíjense. Y acá quiero tener la tabla del 10. Si quiero tener la tabla del 10 acá y quiero igualar, ¿qué celda debo de seleccionar en este momento? Ajá. H1. H1, así es. La voy a volver absoluta y le voy a ayudar con esto. ¿Qué celda voy a seleccionar ahora? A2. A2, así es, seleccionó A2. ¿Y qué vuelve absoluta? ¿La columna o la fila? Siguiendo el ejemplo anterior de la 9 sería la columna, sería H1. No, sería $A2, porque estamos fijando a A2. Y miren, si yo desplazo para abajo, donde sea que yo realice mi tabla de multiplicar, acá le voy a colocar rojo, voy a centrar, le voy a poner negrita para que pueda observar. Donde sea, yo voy a obtener en este caso el resultado que quiero. Miren, ¿por qué? Porque independientemente de donde se encuentre en la celda, lo importante es seleccionar en este caso lo que deseamos para obtener el resultado que nosotros queremos. Y acá me puedo ir hacia donde la columna que yo quiero. Y al final yo puedo obtener acá el resultado que yo quiero. Yo necesito que ustedes puedan leer la información que se encuentra en el aula virtual. Vean los videos que se encuentran. Si ustedes quieren volver a repetir para ver esta clase, pueden hacerlo. Recuérdense que igual en el enlace que les enviaron a ustedes, en la cuenta de correo, ahí se encuentra para que puedan automáticamente ingresar a lo que sería YouTube. Yo estoy siempre después de la clase yendo a colocarles el video. Aunque ahorita no se encuentra en el aula virtual del día viernes, pero ya se encuentra en YouTube para que ustedes puedan acceder al enlace que les compartieron a ustedes en el correo electrónico. Les dije que les iba a dejar una tarea para el día de mañana. Y esto que les estoy explicando ahorita de la referencia, solamente son ejemplos para que ustedes puedan comprender de la mejor manera.
Pero quiero mencionarles que de la única forma que ustedes me van a entender es este. Ya un cuadro con diferentes valores que debemos de utilizar para obtener lo que sería un resultado. Yo necesito que para este ejercicio ustedes me saquen el valor FOB, me saquen el valor principal neto, me saquen gastos de envío al peso y al valor, me saquen el valor SIF en dólares y en colones. Ya tenemos deuda líquida, que es un valor constante que nos da. Debo de sacar los gastos locales, el peso y el valor. Debo de sacar costos totales, costos unitarios, ganancias del 80% y el precio de venta. Acá se mezcla absoluto, relativo y mixto. Y aquí es donde ustedes me van a hacer a mí saber que han comprendido. Quiero iniciar tres partes y acuérdense que esto está quedando grabado para que ustedes lo puedan observar. De estas tres partes que les voy a explicar, ustedes van a poder comprender y entender para analizar lo demás. Recuérdense que esto no es obligatorio, pero para mí es importante que ustedes lo hagan, porque esto me hace a mí entender que ustedes ha quedado claro este tema, que es muy importante para Excel. ¿Qué es el valor FOB? Vean que acá hay una tabla, una imagen, donde dice, complete los cuadros anteriores utilizando la siguiente fórmula, pero verificando en cuáles de ellas es necesario aplicar las referencias absolutas, relativas y mixtas. Dice acá, miren, valor FOB es igual a cantidad por valor unitario. Yo me coloco en la celda del valor FOB, voy a igualar, y si yo tengo ya la columna de cantidad, voy a seleccionarla, y estoy revisando que está continua en la misma fila. Entonces voy a multiplicarlo, porque acá me está diciendo que voy a multiplicar por valor unitario. ¿Dónde se encuentra el valor unitario? Acá. Cuando ya he seleccionado las dos celdas, al darle Enter estoy obteniendo el resultado de esa multiplicación. ¿Qué voy a hacer acá? Voy a desplazar hacia abajo y estoy obteniendo el resultado de cada una de las cantidades de la columna D y la columna F. ¿Qué dice que es el valor principal neto? Dice que el valor principal neto es igual a 1.086.33.67.5 por valor FOB. Ah, quiere decir que al igualar, yo debo de colocar este valor constante que sería 1.086.33.67.5. O sea, no, no tengo ninguna celda, sino que debo de digitar. Y este me dice que lo voy a multiplicar por el valor FOB. ¿Dónde está el valor FOB? Ah, es el que acabo de sacar. Voy a darle un clic a la celda, que en este caso sería G6, y al darle Enter estoy obteniendo, miren, desplazo para abajo, y estoy obteniendo resultado de cada uno de ellos. Ahora voy a gastos de envío. ¿Qué dice que son los gastos de envío? Al peso voy a igualar. Y dice que gastos de envío al peso es igual a 130 entre total de peso bruto por peso bruto. Ah, entonces al igualar voy a primero colocar en este caso el paréntesis. Colocar los 130, que es un valor constante que me dan. Voy a dividirlo. ¿Por cuánto lo voy a dividir? Por el total del peso bruto. Voy a ir a buscar acá, miren, peso bruto. ¿Dónde está el total? Aquí dice total. Tal vez no puede revisar bien el texto, pero acá dice total. Entonces, peso bruto, total. Selecciono la celda y entonces estoy viendo que esta celda, porque dice que la voy a multiplicar por peso bruto, o sea, por cada uno de los valores que se encuentran acá, automáticamente voy a fijarle. Porque esta va a estar subiendo y bajando hasta obtener el último resultado. Voy a cerrar mi paréntesis, voy a colocar el operador, en este caso de multiplicar, y voy a multiplicar por esta celda, porque dice que lo multiplique por peso bruto, primero por total, que ya lo tengo acá, y después por peso bruto. Al tenerlo acá, voy a dar Enter, y si yo desplazo para abajo, me tiene que dar el resultado de las tres celdas. Y si ustedes se están dando cuenta, me lo está dando. Desde el momento que ustedes desplacen hacia abajo y obtengan un resultado, es porque está correcto acá. He fijado la celda que contiene en este caso, miren, el valor del total que tengo acá. ¿Y por qué la voy a fijar? Porque si ustedes ven, esta celda no puede ser ni mixta. Porque esta celda depende de la columna 9, perdón, de la fila 9, y depende de la columna C, porque acá se encuentran los datos a los cuales está sumando.
quiero que se den cuenta que esto es trabajar con referentes. Lo que les he venido explicando anterior son ejercicios para que ustedes comprendan. Pero acá es donde ustedes me van a demostrar que ha quedado claro cómo poder trabajar las referencias relativas absolutas y mixtas. Si ustedes tienen alguna pregunta sobre este ejercicio entre la semana, con gusto al final de la clase ustedes me dicen y el tiempo que tengamos, yo puedo solventar cualquier duda que ustedes tengan. Lo importante es que para quienes quieran entregármelo, lo puedan entregar de la mejor manera y que al final pues yo les pueda dar mis felicitaciones porque con esto me van a hacer entender que ustedes han comprendido lo que les he explicado. ¿Sí queda claro cómo vamos a trabajar? Sí, ingeniero. Sí. Solo una pregunta. ¿Ese trabajo va a estar en la plataforma? No. Este libro de Excel se lo voy a compartir en este momento en el grupo de WhatsApp. Ah, ok. Gracias. Ahí se los voy a colocar. Muy bien. Miren, antes de retirarnos... Ay, no me fijé la hora. Ya son las 8:00. Muy bien. Recuérdense que tenemos acá un foro. Sí, puede, dígame. Perdón, puede enviarnos, bueno, creo que me sale mejor al correo el ejercicio. Rafael, usted no está en el grupo de WhatsApp. Yo me acuerdo que sí. Ah, muy bien, pero si ya me envió la tarea de la semana anterior por correo, ahí yo se lo envío, con gusto. No, lo que pasa es que no he podido, como le mencioné, no he podido ingresar al aula, no he podido hacer nada. Entonces, no, ¿cómo puedo hacer para enviárselo a su cuenta de correo? Le voy a colocar acá mi cuenta de correo en el chat en este momento, para que me pueda escribir. Ok, de acuerdo. Sería becordova.instafor gmail.com. Sería becordova.insafor@gmail.com. Ahí se lo coloco, becordova.insafor@gmail.com. Para que me escribe con gusto ahí se lo envío. Ok, gracias. Muy bien, mire, no les quiero robar más tiempo. Tenemos el foro de discusión número 7 para este día. Recuérdense que ustedes deben de contestarlo, pero nuestro tiempo ha finalizado ahorita. La pregunta de este día dice, mencione los 3 tipos de referencias que existen en Excel. Mencione los 3 tipos de referencias que existen en Excel. Lo vimos el día viernes, ahora también igualmente se los estuve va a mencionar. Por favor, contéstenme el foro. Con gusto yo voy a estar en este momento todavía acá activa en el aula para poderles ir retroalimentando con las respuestas que ustedes me den y en algún momento les coloco el libro de Excel que me van a trabajar. Nos vamos a quedar entonces hasta acá, disculpen los 3 minutos adicionales, pero si ustedes ven se nos va muy rápido el tiempo. Pasen todos feliz noche y nos vemos primero Dios el día de mañana. Muchas gracias. Buenas noches. Buenas noches.